Felipe, muy buenas tardes. Como siempre, los saludamos desde las instalaciones de Canal 25 o Canal Cultural de Huauchinango. Y los invitamos a que se quede con nosotros. Hoy les vamos a presentar un resumen informativo. Información que hemos recabado para compartirlo con nuestros amigos televidentes. Vamos a iniciar este noticiario con el desfile de carnaval de Huauchinango. Y bueno, una información que se ha dado a conocer, y bueno, desde el inicio de este ayuntamiento municipal de Huauchinango, y al frente el presidente municipal Rogelio López Angulo, es en el sentido de la evaluación que tienen los túneles que realizó Gustavo Vargas Cabrera en sus 3 años de gobierno. Ustedes recuerdan que se hablaba de diferentes rutas. Hay una ruta, sí, que más o menos inicia la trayectoria del túnel desde lo que es la parroquia de la Asunción, cruza en diagonal en la Casa de la Cultura y pues llega a casi las puertas del hotel y restaurante de Gustavo Vargas Cabrera, el restaurante El Mesón. Ha generado, pues, por supuesto, mucha polémica, porque se ha hablado, sobre todo, el Ayuntamiento Municipal, de que no tiene documentos, no tiene información, no tiene el respaldo. Sin embargo, muchos aducen que es una cuestión incluso hasta política, donde interviene la iglesia. La situación es que, pues, el día de ayer estuvimos con Sergio Vergara Bermejo, que es parte de este importante proyecto. Él estuvo a cargo de la dirección de que se encargaba de cuidar los monumentos históricos del estado de Puebla, y pues fue parte de este importante proyecto junto con Gustavo Vargas Cabrera. Tuve la oportunidad de platicar con él en esta feria porque participó en el desfile y ahora es secretario de Cultura. Y bueno, le preguntamos acerca de este tema, nos habló de que es necesaria una revisión y sobre todo nos dio su punto de vista al respecto, a este importante proyecto que buscaba sobre todo tratar de rescatar esos túneles para convertirlos en un atractivo turístico. Vamos a escuchar a Sergio Vergara, que por cierto tiene muchos amigos por acá, y que nos habla acerca, pues, de este proyecto, su perspectiva. Él dice que hay que hacer una revisión exhaustiva, que le comentamos sobre todo porque Julio López Angulo había señalado que tendría que cerrarse ese túnel, e incluso hasta se hizo una estimación de más de un aproximado de 5 millones de pesos para cerrarlos, y que afectaba, pues, toda esa zona, la calle Mina y también la calle Guillermo Ledesma. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el secretario de Cultura respecto a este proyecto, que también de alguna manera, pues, él participó en la elaboración de este proyecto que de rehabilitar los túneles de Huauchinango. González Cabrera. Bueno, se va a disponer a saludar a todos los integrantes del cabildo. Sergio Vergara, bienvenido a Huauchinango, un evento muy importante de cultura. Pero también usted formó parte de un proyecto aquí de Huauchinango, que es el tema de los túneles. Quisiera que nos diera su perspectiva frente a esa situación, donde se ha hablado que se va a cancelar y que se van a cerrar esos túneles. No, yo creo que a lo mejor todo el proyecto hasta la Betancourt, pues sí, está imposible. Pero algún pedacito podremos por lo menos rescatar para ver qué es lo que había, que en realidad eran todas las corrientes de agua, las galerías filtrantes. Entonces, en eso todavía
estamos ahí comentando y platicando, ¿eh? No crean que no, para que por lo menos un pedacito quede a la vista de todos más. Pero venir a Huauchinango, pues es esto, ¿no? La tradición, la fiesta, pues todo esto que en realidad, por ejemplo, yo este gran festival, pues es de los más grandes que tenemos en el estado. Y en su punto de vista, ¿está de acuerdo que se cierre esos túneles que costaron, por cierto, más de 5 millones de pesos? No, yo creo que hay que dejar, por lo menos yo digo, una parte para que se vea qué es lo que había. Y entonces te pueda servir como atractivo turístico. ¿Usted va a promover eso? Pues estamos tratando. Sí. Pues hay que verlo, porque hay cosas encontradas entre la parte de la iglesia, entre la parte de algunas gentes. Entonces, pues hay que analizarlo bien, yo creo. Hay que analizarlo bien. Ok, pues aprovechar y dar que haga la invitación a toda la gente que participe en este carnaval como secretario de Cultura. Por eso yo digo que este es de los más largos que hay en el estado y la verdad es una gran satisfacción que tengamos en Puebla el grupo de las mayores comparsas que tenemos en el estado. Eso es padre. ¿Va a haber más presupuesto para Cultura? Sí, no sé. Eso sí lo tenemos. Ya estamos al inicio de año. No, gracias. Gracias. Bueno, también somos el presidente municipal encabezando este importante evento y como invitado especial estuvo presente el secretario del gobierno del estado de Puebla, Julio Huerta. Tuvimos la oportunidad de platicar y bueno, se ha hablado muchísimo de este personaje que pertenece, por supuesto, a las huestes de Morena, sobrino de Miguel Barbosa Huerta. Y se habla que pues hay una dentro de Morena, pues está dentro de la disputa por buscar la candidatura al gobierno del estado de Puebla por Morena. En esa lista también pues hay otros personajes y otros que seguramente se van a destapar, y donde el que va encabezando es Ignacio Mier y Alejandro Armenta, aunque señalan que Alejandro Armenta ya está fuera, porque pues concederle la candidatura es como si se le concediera a Ricardo Monreal, que es su padrino y que pertenece sobre todo a este partido naranja. Y bueno, pues en esta oportunidad platicamos con Julio Huerta y le preguntamos acerca de sus aspiraciones hacia 2024. Perdón, el Partido Naranja es el partido de Movimiento Ciudadano. Vamos a las imágenes. Esto fue lo que aconteció el día de ayer en este desfile de comparsas de huehues en el carnaval en esta edición del 2023. Felicitar a Huauchinango por su gran desfile. Comentábamos hace un momento que es uno de los más nutridos en todo el estado y hay que disfrutarlo mucho. Como les digo, cuidar nuestras tradiciones y muchas felicidades a Huauchinango. ¿Lo vamos a ver más seguido por aquí, por la Sierra Norte de Puebla? ¿Lo vamos a ver más seguido? Sí, nosotros no paramos de recorrer el estado y vamos a estar viniendo, por supuesto, que aquí a Huauchinango. No habíamos tenido oportunidad de visitar el municipio ahorita con el gobernador Sergio Salomón, pero está programando una reunión aquí con el presidente. Ok, muchas gracias por la información. Hola, hola. Yo soy la reina. Hola chicos, no los había visto ustedes, ¿cómo están? Se ha hablado mucho acerca de usted aquí en la Sierra Norte de Puebla, un posible aspirante a candidato a gobernador para el 2024. ¿Qué nos podría comentar respecto a eso? A las labores de gobierno, sí, ya llegará el momento en que tomemos decisiones en caso de tomarlas, pero estamos dedicados a las labores de gobierno. Aquí en la Sierra tienen muchos amigos. Sí, ¿cómo no? Sí, lo hemos visto. Afortunadamente, sí tenemos muchos amigos. Estamos trabajando ahí en la Secretaría de Gobernación, cuidando que la gobernabilidad no se salga de control aquí en el estado. Sin embargo, tiene su corazoncito. ¿Perdón? No lo descartamos. Claro, y a la izquierda. A la izquierda, ¿eh? Como debe ser. Bien, hola Julio Huerta. Bueno, este es el evento, iniciaba la marcha. Y bueno, ¿y se dieron cuenta de algo? Que se parece muchísimo sobre todo a Miguel Márquez, que tiene la cartera de salud en el Sindicato Mexicano de Electricistas. La verdad es que cuando lo vi la primera vez lo confundí, pero lo ratifiqué cuando me acerqué y bueno, nos dieron el nombre que era
Julio Huerta, el secretario de Gobierno del Estado de Puebla. Vamos a la siguiente información. Bueno, pues vamos a escuchar parte del mensaje que se dio en la explanada, después del desfile, en la explanada de la escuela Carlos y Betancourt, donde Rogelio López Angulo pues agradeció la participación de cada uno de las comparsas, y también estuvo Julio Huerta, que también pues reconoció sobre todo el esfuerzo y el trabajo en hacer este tipo de eventos culturales, sobre todo que dan, sobre todo le dan origen a lo que es el pueblo de Huauchinango. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos sentimos muy complacidos con la presencia de importantes personalidades como lo es el licenciado Julio Huerta, secretario de Gobernación. Bienvenido, señor licenciado, y representante personal de nuestro gobernador, Sergio Salomón Céspedes. Asimismo, nos acompaña nuestro secretario de Cultura, Sergio Vergara, paisano de todos los huauchinanguenses. También contamos con la presencia de nuestra diputada local, Laura Zapata, así como con el subsecretario de Gobernación, nuestro amigo Andrés Villegas, bienvenido. También nos acompaña la directora de Pueblos Mágicos, la licenciada Carla Vázquez Martagón, bienvenida, licenciada. Nos acompaña la reina de la próxima Feria de las Flores, Eli Segunda, bienvenida, Eli. Y mis compañeros regidores, bienvenidos también y gracias por acompañarnos. El Carnaval 2023, una tradición en grande, ya que ya está considerada como el segundo festival más importante del estado. Este año participan 22 comparsas con cientos, más bien miles de integrantes. Todos ellos acompañados por bandas de música de la región y por bellas reinas que los representan. Mi sincera felicitación por su trabajo. Un compromiso de mi gobierno ha sido fomentar las tradiciones, y en ese sentido hemos trabajado muy coordinados con los representantes de los grupos, hemos apoyado también para que se lleve a cabo esta fiesta que es muy importante para los huauchinanguenses. Felicito a los capitanes de cada grupo, ¿sí?, por el trabajo que se ha realizado en conjunto para ofrecer a los huauchinanguenses y visitantes un carnaval de primer nivel. Es importante reconocer el entusiasmo de cada huehue en este carnaval. Son ustedes lo que hacen la gran fiesta. Lamentablemente todavía no llegan. Me hubiera gustado mucho que hubieran estado todos presentes. También a los visitantes les digo que se sientan como en casa. Huauchinango los recibe con los brazos abiertos, esperando que regresen pronto. Y por supuesto, mi mayor reconocimiento a todos los huauchinanguenses aquí presentes. Tengan la seguridad de que seguiremos trabajando para ofrecerles un municipio seguro, limpio y próspero. Muchas gracias.
Que se escuche más fuerte el aplauso, Huauchinango, por favor, para esta gran fiesta, este gran evento. Ahora es momento de escuchar el mensaje que tiene para todas y todos nosotros el secretario de Gobernación, licenciado Julio Miguel Huerta Gómez, quien viene en representación del gobernador del estado de Puebla. El aplauso para él, por favor, y su mensaje. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a las mujeres y a los hombres de Huauchinango, pobladas y poblanos que en estos días de fiesta lo hacen de manera muy ordenada, participan de manera muy activa, honran sus tradiciones, las cuidan, no permiten que se contaminen y se vuelve un momento de sana diversión para todas y todos los habitantes de Huauchinango, no solamente de la cabecera, sino de distintas auxiliares también. Soy Julio Huerta, soy el secretario de Gobernación en el estado y vengo en representación del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina a traerles un saludo muy afectuoso, un abrazo respetuoso a todas y a todos y decirles que en Puebla, afortunadamente, en coordinación con los presidentes y presidentas municipales de 51 municipios en el estado, estamos celebrando fiestas de carnaval a lo largo y ancho del estado con mucho orden, con muy buena participación y, como les decía al principio, cuidando nuestras tradiciones. Saludo con mucho afecto y respeto a mi amigo el presidente municipal Rogelio López Angulo, a su esposa la presidenta del DIF y a todo el cabildo que se encuentra frente a ustedes. Saludo con respeto a la reina de la fiesta de las flores, a Elizabeth, al secretario de Cultura, Sergio Vergara, a mi amiga, la directora de Pueblos Mágicos, Alita Vázquez, por supuesto, a la diputada local, Laura Zapata, amiga, buenas tardes, al secretario general, a su secretario de Gobierno, Andrés Villegas, y a todas y todos los que se encuentran en esta tarde-noche aquí reunidos. Quiero decirles que me siento muy complacido por haber estado participando en el desfile. Me comentaba el presidente municipal, ya nos sacará de la duda su paisano de origen, el maestro Sergio Vergara, que me comentaba que esta tradición sufre una renovación de hace aproximadamente 70 años, porque antes se celebraba el desfile a caballo, ¿verdad? Pero ahora con estas épocas que ya son diferentes, ahora lo hacen a pie, bailando, disfrutando y celebrando, ya con música más de estos tiempos, ya no acompañados de la música del violín y la guitarra. Pero qué bueno que siguen participando de manera activa, de manera muy alegre, porque eso de verdad que es una riqueza cultural que engrandece a Puebla. Yo les quiero felicitar a todo el pueblo de Huauchinango, a su presidente municipal y a su cabildo por haber hecho posible estas fiestas de carnaval. Yo sé que están próximos a hacer el cierre, y dejarles un abrazo con mucho afecto y con mucho cariño, y decirles que vale la pena que sigan invirtiendo su tiempo, su esfuerzo en conservar sus tradiciones, en conservar vivos los orígenes y todo aquello que nos dé identidad como poblanas y como poblanos. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia, gracias por su atención, muy buenas tardes. Es momento de entregar algunos reconocimientos, así que vamos a pedir de favor a nuestro presidente, el ingeniero Rogelio López Angulo, si puede pasar por favor para entregar estos reconocimientos con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entrega de este reconocimiento y pedimos por favor la presencia de la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN Campus Huauchinango. El aplauso, por favor, que ya están acá, que ingresaron hace un momento, y también rescatando tradiciones. En estos momentos también se le hace la entrega de un reconocimiento muy importante. Arriba la reina de Cultura
municipal, abrir barrios. Recibámoslas con un fuerte aplauso, por favor. Más fuerte, Huauchinango. Que se escuche la fiesta, que se escuchen las ganas de este carnaval. En esta edición ahí está el reconocimiento para ella. Falta la foto, nos dicen. Muchas gracias. También pedimos un fuerte aplauso para la gerente general de Ultra Huauchinango, Alejandra Villegas Maris, quien también recibe este reconocimiento por parte de las autoridades del honorable Ayuntamiento de Huauchinango. Y bueno, el pasado domingo en el club country de Puebla, llevó a cabo una importante asamblea para apoyar esta organización civil de Súmate de Ignacio Mier. Y bueno, pues ahí estuvieron presentes el ex presidente municipal de Huauchinango, Gabriel Alvarado Lorenzo, y que estuvo acompañado también de su esposa Liliana Luna, para darle el respaldo y todo el apoyo a Ignacio Mier Velasco. Y con esto, pues además de darle el reconocimiento y darle el apoyo, buscan darle continuidad al proyecto de la cuarta transformación en el estado de Puebla. Tiene sensibilidad, tiene amor por la familia y quiere que le vaya bien a la gente, puntualizó Alvarado Lorenzo al compartir una imagen junto Ignacio Mier Velasco, presidente del Instituto Mexicano de la Transformación de la Vida Pública, y también estuvo pues ahí Liliana Luna Aguirre. La verdad, interesante, ¿no? Esta fotografía, que por cierto ya se está compartiendo en las redes sociales, sobre todo por la gente que pues siente empatía, sobre todo por esta pareja de políticos de Huauchinango. Vamos a comentarles y sobre todo vamos a compartir la información que se dio el día de hoy. Y finalmente el jurado, y que un jurado de 5 mujeres y 7 hombres, 2 en total, aprobaron finalmente y sobre todo el dictamen que dieron, el voto que dieron fue para fincarle responsabilidades a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, por 5 delitos, entre ellos narcotráfico y también conspiración contra Estados Unidos, sobre todo por la introducción de droga y su venta en territorio americano. Y bueno, de acuerdo a la información que tenemos, el castigo máximo al que sería condenado el exfuncionario calderonista es de cadena perpetua y el mínimo es de 20 años de prisión. Culpable fue el veredicto unánime del jurado calificador de cada uno de los 5 delitos criminales que el gobierno federal de Estados Unidos imputó a Genaro García Luna, a quien el juez Brian Cogan dictará sentencia el 27 de junio del 2023. Del 2023. Luego de 3 días de deliberaciones, el jurado consideró suficiente los testimonios de narcotraficantes, policías, agentes federales, estadounidenses y mexicanos para declarar culpable a García Luna de conspirar con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Quien encabezó la defensa legal de García Luna respondió que sí, sí, su señoría, fue la respuesta verbal que dieron una a una las 7 mujeres y 5 hombres a la pregunta de Cogan. Tras esto, García Luna, que permanecía sentado junto a sus abogados, volteó hacia atrás sobre su hombro izquierdo para mirar a su familia, su hijo Genaro, su esposa Linda Cristina Pereira y su hija Luna. La esposa de García Luna, que estaba sentado en medio de sus 2 hijos tomando de la mano a su hija, estaba muy seria. Su marido se tocó con el puño de la mano derecha el pecho del lado del corazón y luego hizo la mueca de un abrazo. Solo su hija, Luna, le respondió tocándose también el pecho con la mano derecha del lado del corazón.
El corresponsal de proceso, sentado en la misma banca y a la derecha de Luna, a unos 10 centímetros de distancia, no percibió ninguna otra reacción por parte de los tres integrantes de la familia de García Luna. Estamos extremadamente decepcionados con el veredicto de hoy, luego de varios años de intentos por construir el caso en contra del señor García Luna. Con evidencia creíble y confiable, el gobierno de Estados Unidos fue forzado a arreglarlo con las declaraciones de los más notables y despiadados criminales que testificaron en esta corte, declaró De Castro a la salida del tribunal en reacción al fallo del jurado. El abogado de oficio que defendió el asesor de Calderón ante las imputaciones del gobierno estadounidense le adelantó a Kogan incumplimiento a lo que dictan las leyes y derechos del acusado, que apelarán el veredicto. García Luna, quien alguna vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora al ser expuesto, vivirá el resto de sus días como un traidor a su país y a los miembros honestos de las fuerzas de la ley que arriesgan sus vidas para desmantelar a los cárteles del narcotráfico. Fue la reacción del fiscal federal del distrito este, Brion Piz, a cargo de todo el proceso en contra del amigo de Calderón. Los tres familiares de García Luna salieron de la corte perseguidos por miembros de la prensa y personas que acudieron al tribunal a expresar su alegría por el veredicto y exigiendo que también se le acuse formalmente a Calderón de narcotráfico. Ni la esposa e hijos declararon una sola palabra a sus perseguidores, aunque De Castro ya había pedido respeto a la familia de su defendido. Antes de agradecer su labor y de despedir al jurado del caso, el juez Kogan les dirigió esas palabras: en muchos países no ponen un caso como este a consideración de un jurado ciudadano como ustedes. Gracias por la labor que han prestado y por su veredicto. La próxima audiencia pública con García Luna en la sala 8D de la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, será para el juez Kogan cuando le dicte sentencia. Bueno, pues ya está un tema, parece que resuelto, de 20 años, la mínima a cadena perpetua. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. La información y el análisis son de interés para la sociedad. No te pierdas este espacio con el periodista Francisco Lechuga Naranjo. A fondo, Noticiero Regional. En vivo todos los martes y viernes en punto de las 6 de la tarde por Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. La historia de Huauchinango ha sido hecha por gente amistosa y de gran corazón. Permítanos mostrarle la hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo, mi lindo Huauchinango. Hospédese con nosotros y sea parte de una historia llena de amistad, calidez y fraternidad. Somos una empresa con servicios turísticos de primer nivel e instalaciones de vanguardia que mantiene vivo el orgullo por nuestra tierra y sus tradiciones. Venga, sin duda terminará enamorado de mi lindo Huauchinango. Lo mejor de la música cristiana, conciertos, musicales y mucho más en Explosión Musical. Te esperamos todos los lunes en punto de las 7 de la noche por Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Entérate de los sucesos más relevantes de nuestra región, el estado y el país en este tu resumen informativo, Noticias 25. Con Israel Hernández, todos los viernes en punto de las 7 de la noche por Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Nuestro. Bueno, lo que no debe pasar en ese tipo de eventos, sobre todo que, pues, con este disfraz que cada uno de los integrantes de cada comparsa de los huehues de este carnaval de Huauchinango, a veces en el anonimato se hacen cosas, se dicen cosas también. Por ahí anda un video donde dicen que tachas sí, tachas no,
heroína, sí, la verdad es que la verdad es para evaluar esta situación social que se dio en este carnaval. Les vamos a presentar en el próximo programa este video, porque es interesante, ¿no? Qué es lo que está pasando, sobre todo con esta sociedad de Huauchinango, hacia dónde vamos, cuando pues ya se pierden las formas para tratar de conducirse lo mejor posible sin buscar sobre todo la proyección de sustancias nocivas que afectan totalmente a las personas que lo consumen. Degradan a la persona. He visto cómo amigos que hemos tenido han sufrido el terrible impacto de las drogas. Les han consumido, se han vuelto adictos y han perdido totalmente todo. Mucha violencia, demasiada agresividad, y eso repercute sobre todo la persona que se droga en cualquier círculo social en que viva, sus estados depresivos y también alterados de mal humor provoca pues, muchos problemas, sobre todo con los amigos, con la familia y con cualquier persona que se le acerque. La situación es que se debe de cuidar sobre todo y buscar las mejores formas de convivir a fin de evitar este tipo de situaciones. Ya lo vimos en Estados Unidos el tema de fentanilo, ahí en una, me parece que en Brooklyn, en Filadelfia, una calle, estamos hablando de una manzana, más de una manzana, junto con el parque. Hemos visto sus imágenes a través de las redes sociales, en el YouTube, cómo las personas al utilizar estas drogas quedan totalmente noqueadas como zombies, y bueno, pues ese es el resultado de ingerir este tipo de sustancias que son tóxicas para el cerebro, para todo el organismo humano, para todo, para el corazón, para el hígado, para los riñones, y bueno, pues es lo que se busca. Pues es evitar ese tipo de situaciones y tener una convivencia más sana, tener un cuerpo más sano. Recordemos que religiosamente el cuerpo es como un templo que se debe de cuidar totalmente al 100% y donde debe morar el Espíritu Santo, así lo dice la Biblia, y es algo cierto. Esperamos que sobre todo las autoridades de aquí de Huauchinango tomen cartas en este tema, en este asunto, que sí es delicado. No se le puede dar apertura sobre todo a este tipo de situaciones, porque los resultados son totalmente terribles. El consumo de cualquier sustancia tóxica, desde cemento, heroína, cocaína y una infinidad de drogas que hay, hasta pintura, caramba, por favor. Entonces se debe ver las campañas correspondientes y sobre todo dar a conocer la información correcta y precisa de todas las sustancias químicas que se absorben al inhalar este tipo de productos, como el cigarro, que son más de 15 productos químicos. Cuando usted inhala un cigarro, pues es un veneno totalmente mortal, que obviamente que cuando usted fuma a lo mejor en un día no tenga sus efectos, pero sí con el tiempo te da, por supuesto, sus efectos. Ahí el cáncer en los pulmones es una consecuencia, cáncer en la garganta y otro tipo de alteraciones. El cigarro también, como el alcohol. Es necesario que se hagan las campañas correspondientes para darle información a la gente y que vea, sobre todo, pues el peligro que se encuentran al inhalar este tipo de sustancias. Y bueno, pues en la calle Matamoros, entre Grupo de Jueves, se suscitó una riña. Una mujer golpeó a otra y bueno, la verdad que es lamentable que se den este tipo de situaciones. Es necesario, seguramente con el paso del tiempo, así, aplicar un código de convivencia a fin de evitar este tipo ya de problemas, sobre todo en las calles de Huauchinango, y en este tipo de eventos, que lo que se busca es la convivencia sana de las familias. Recordemos que también hay niños, jovencitos, que bueno, pues están participando ahí sanamente, y bueno, pues este tipo de eventos donde hay agresiones, pues altera, pues todo, por supuesto, todo el ambiente, altera y pues genera sobre todo
pues pudo generar en este caso una pelea campal en esta calle de Matamoros. Finalmente, pues después de la agresión, cada uno pues se fue con su comparsa sin mayor problema. Pues vamos a pasarla para que usted vea qué fue lo que pasó. Por cierto, son imágenes de Quinto Poder que nos comparte para el Noticiero a Fondo. Ese tipo de personajes, la verdad es impresionante, porque de pronto son críticos también de muchas cosas, y una cosa es lo que se dice y otra cosa a veces es la realidad y otra la forma de comportamiento. Y miren ustedes, bueno, pues nos encontramos aquí en el centro de Huauchinango. Y en estos momentos estamos haciendo unas imágenes, haciendo unas tomas de temas. Y vean ustedes lo que hace. El presidente municipal estaba en la parte de su pantalla, en la parte derecha. 1, 2, 3, en la tercera ventana estaba platicando, con Susano, uno de sus grandes amigos. Y ahí trataron de bajar un mueble de cocina sin tomar las medidas de seguridad pertinentes. Es lo que le digo, a veces, imagínense, ya fue presidente municipal y desconoce este tipo de situaciones de cómo se ve manejar el transporte, la reubicación de ciertos objetos. No había gente de Protección Civil. Las personas que estaban ahí se alteraron inmediatamente, empezaron a chiflar, generaron un alboroto y empezaron incluso a burlar de la gerente, porque en otra ocasión, la semana pasada, cuando salió humo de ese hotel y restaurante El Mesón, había inquirido que estaba prohibido tomar fotografías. Y vean ustedes, lo único que se logró es que en lugar de hablarle a las autoridades municipales e interviniera Protección Civil, lo que hicieron es por ahí, seguramente en su bodega había una cinta que tenían y que utilizaron posteriormente para restringir el paso a las personas. Esto es lo que pasa en Huauchinango. Y bueno, pues hotel-restaurante, que eso, por supuesto, que en su trienio, pues es cuando, en este trienio pasado, es cuando Gustavo Vargas le invirtió más dinero y sobre todo fue muy cuestionado esta remodelación que hizo de su hotel, puesto que utilizó sobre todo personal del Ayuntamiento Municipal para hacer dicha obra. Así las cosas aquí en Huauchinango. Y bueno, seguramente va a buscar la reelección. Usted recuerda que incluso Julio Ábrego y otros miembros de Morena interpusieron una denuncia ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, sobre todo porque lo acusaban de varios delitos, y en ese momento pidieron la expulsión de Gustavo Vargas del partido Morena. La situación que se dio fue esta. Finalmente, esta Comisión de Honor y Justicia dijo que no podía hacer nada en este caso, puesto que Gustavo Vargas no pertenecía a Morena. Fue una propuesta del Partido del Trabajo en esa coalición que hizo
el Partido de Morena y el Partido del Trabajo, era la propuesta del Partido del Trabajo, finalmente pues quedó desechada pues toda esa denuncia que interpusieron. Por otra parte, en este nuevo proceso que ya viene para el 2024, sabemos que ha habido sobre todo reafiliación de simpatizantes de Morena, y en ese lapso pues ya vemos otra vez a Gustavo Barros Cabrera ingresar a este partido Morena en este movimiento de la Cuarta Transformación. Así las cosas aquí en Huauchinango, y bueno, pues estaremos pendientes de seguir informando acerca de todas las estrategias y movimientos políticos que hagan los activos de cada uno de los partidos, porque esto pues ya empezó esta carrera, este maratón hacia el 2024. No es una carrera de 100 metros, es una carrera larga que va a culminar seguramente en julio del próximo año. Por lo menos el resultado de las encuestas para los presidenciables va a ser entre el mes de septiembre y octubre, de acuerdo a la información que nos dan algunos miembros que están cerca de la dirigencia de Morena, estamos hablando a nivel nacional. Y bueno, pues vamos a estar pendientes, sobre todo porque cada uno de los presidenciables, como Marcelo Ebrard, ya tiene ya su equipo de campaña, está trabajando, y va a ser Marco Antonio Natale y todo su equipo los encargados de darle promoción a esta organización que va a defender sobre todo y va a tratar de posicionar a Marcelo Ebrard, y sobre todo cuidando que estas encuestas sean precisas, que sean verídicas, y que por supuesto que no haya ningún moche que den por ahí para favorecer algún presidenciable. También está Claudia Sheinbaum, que tiene muchos problemas en la Ciudad de México con el metro y con las 8 delegaciones, y eso también es algo constante que se está viendo a nivel nacional, sobre todo por las quejas que presentan los presidentes municipales o los encargados de cada una de las delegaciones. También otro de los personajes está Augusto Adán, el secretario de Gobernación, que señalan que va subiendo en las encuestas poco a poco. Amigos, pues esa es la información que tenemos, que por supuesto con mucho gusto compartimos con ustedes. No me resta más que invitarlos a que se queden con la programación de Canal 25, Canal Cultural de Huauchinango. Yo soy Francisco Alberto Lechuga Naranjo y nos vemos en la próxima edición.